metí en un cogollo nuevo y no podido salir de aquí. Rico master, penos, plagas, riegos, en un viaje voy aprendiendo hacia el centro. Una mirada microscópica al fantástico mundo del cannabis. Bienvenida, querida comunidad. Por favor, tomen asiento y relájense, que ya vamos a comenzar un nuevo viaje al centro de un cogollo. Hace un tiempo atrás les conté cómo actúa el THC en nuestro cuerpo. Hoy vamos a completar un poco esta historia y vamos a ver por cuánto tiempo permanece este THC en el cuerpo. Así que para eso, acompáñenme, que vamos a entrar en uno. Cuando fumamos, gran parte del THC se desvanece en el aire. El pequeño porcentaje que sí queda pasa a nuestros pulmones y desde nuestros alveolos llega al torrente sanguíneo. ¡Miren qué lindos son los glóbulos rojos! Gracias a esta carretera interna, que es el sistema circulatorio, el THC se distribuirá a diferentes órganos y tejidos, como el cerebro, lugar donde el THC hace su magia. ¡Flipendo! Entonces, después de que nos volamos, solucionamos todo el universo en nuestra mente y nos comimos la olla, el THC va a seguir dando vueltas en nuestro cuerpo. Como es liposoluble, hace match con las grasas, se mezclan y se almacenan principalmente en nuestro hígado y tejido adiposo. Estos derivados, aunque estén en nuestro cuerpo, no nos vuelan. Se va liberando al torrente sanguíneo lentamente y en muy bajas cantidades, hasta que finalmente son excretados. Así que, lamentablemente, aunque nos fumemos un cerro de marihuana, no vamos a acumular bolas para el verano. Nada que hacer. Ya, pero entonces, ¿cuánto dura el THC en nuestro cuerpo? ¿Se han preguntado cuánto dura? ¿Cuánto dura el THC en mi cuerpo? ¿Tú tienes la respuesta? Porque nosotros no la tenemos. El tiempo que el THC dura en tu cuerpo es muy variable. Depende de muchos factores, tales como... Oye, pero acá, en vez de yo decirlo, podría aparecer en el croma así, pa, 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 pa. ¿Ya? En resumen, las personas que consumen menos cannabis, tienen un metabolismo más rápido y menor porcentaje de grasa corporal, deberían eliminar el THC más rápidamente. Y como el THC sigue dando vueltas en nuestro cuerpo por tiempos muy variables, las ventanas de detección de los tests también varían. Veamos. El análisis de sangre detecta derivados del THC entre 1 y 55 horas después del consumo. El de saliva entre 1 a 3 días. El test de orina tiene una ventana más amplia, entre 3 a 30 días de detección luego del consumo. Y los análisis más sensibles son los de pelo. Estos logran detectar que consumiste hasta unos 90 días después. Estas pruebas detectan el THC que se traspasa desde tus glándulas sebáceas hasta el cabello. O sea, detecta el THC en la cabeza de... tu grasa. En la grasa de tu cabeza. Y no, no importa cuánto te laves el pelo, con qué champú, ni qué tan seguido, porque lamentablemente esta grasa se transfiere constantemente. Pero ojo, que este test también puede dar falsos positivos, ya que el humo del ambiente o si te tocaste con las manos con THC, podría transferirlo a tu pelo. Aunque no haya fumado. Es importante destacar que estos test miden la presencia de los derivados del THC en tu cuerpo y no si estás bajo los efectos de la marihuana. Así que, ojo piojo ahí. Atenti. Finalmente, si quieres eliminar el THC de tu cuerpo, ya sea porque quieres pasar un test, quieres disminuir tus niveles de tolerancia o lo que sea, la única forma de lograrlo es dejando de consumir. Momento sad. No hay fórmulas mágicas, lo siento. Si necesitas hacer un detox completo, es decir, eliminar todo rastro de THC de tu organismo, deberías considerar parar el consumo por al menos un mes. O unos 4 meses si trabajas en embolacos también. No sé, depende, es variable. Todo depende. Y recuerda que el ejercicio te ayuda a aumentar tu metabolismo y a quemar grasas, así que será un buen aliado si necesitas pasar por un detox. Fuerza.
Bueno, comunidad querida, espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Viaje al Centro Un Cogollo. Si te gustó, no olvides dejar dedito arriba y activar la campana para que no te pierdas nada de Embolá. Y recuerda que puedes encontrar siempre más info en su página web. Y también recuerden dejarnos en los comentarios si les gustó este tema y qué otros temas sobre el cannabis no los dejan dormir, que nosotros se los respondemos en un próximo video.